Gloria al Señor, aleluya. También saludamos a todas las misiones divinas que nos van a estar viendo en otras partes del mundo, otras partes de otros lugares. Gloria al Señor, por medio de la internet, a su nombre. Dije a su nombre. El título de este mensaje que Dios me ha dado en esta noche es Aún de pie. Aún de pie. Jehová es todopoderoso. Uno de los atributos del Señor es la omnipotencia. La omnipotencia significa que Él todo lo puede. Su poder todo lo puede. Ese ser omnipotente. Cuando Él viene a nuestra vida a habitar, su poder nos inunda. Y la persona empieza a caminar en avivamiento. Empieza a dar pasos firmes en su camino. Y si permanecemos firmes en los fundamentos doctrinales, todo podrá temblar a nuestro alrededor menos nosotros. Todo podrá temblar menos tú y yo. La palabra del Señor nos dice que al que está sembrado sobre la roca, al que tiene su fundamento sobre la roca, vendrán los ríos, vendrán los temblores, vendrán los huracanes, vendrán los desastres naturales, podemos decir, y no los mueven de sus fundamentos. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. La lectura en esta noche que me trae, gloria al Señor, el Espíritu Santo, se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 18, versículos 22 y 23 solamente. Mientras que lo buscan, les refresco la mente en cuanto al trasfondo histórico de este pasaje, de esta predicación. Aquí tenemos a Abraham, escogido por Dios, sacado de entre sus padres que eran idólatras, que adoraban dioses ajenos. Gloria al Señor, lo saca del pueblo de los caldeos el Espíritu Santo y le escoge para hacerlo el padre de la fe, el padre del pueblo israelita, el padre tuyo y mío en la fe. El tiempo pasa, llega un momento en que la corrupción empieza a propagarse a través de toda la tierra conocida en ese entonces, y está tan espantosa la situación social que se toma a Sodoma y Gomorra como un ejemplo de lo que puede llegar a ser una ciudad sin Dios y sin esperanza. Alabado sea el Señor. Jehová decide destruir con azufre y fuego a Sodoma y Gomorra. Gloria al Señor. Cuando manda a sus ángeles y viene para destruir a Sodoma y Gomorra, en aquellas tierras desérticas de Israel, aparecen los ángeles y vienen hacia Abraham, hacia la tienda de Abraham, hacia la casa de Abraham, para hablar de una manera sencilla. Y Abraham empieza a platicar con ellos. Y lo estoy hablando bien sencillo, sin mucha teología, porque aquí tenemos mucha gente nueva. Empieza a platicar con ellos y a través de la conversación que tiene con ellos, se da cuenta de que la misión que traían era destruir a Sodoma y Gomorra por la corrupción enfermiza que tenían ya. La Biblia marca que Jehová había mandado mensajeros, ángeles mensajeros a Sodoma y Gomorra, y habían querido hasta abusar de ellos laxiviosamente. Así tan terrible era la situación. Está parecido ahora hoy en día. Gloria al Señor. Pero dice la palabra del Señor que el Señor había hecho una decisión de destruirla. Y cuando viene Abraham sale al encuentro de los ángeles, conversa con ellos y le saca holocausto, le saca alimento,
para ofrecérselos y se sientan a platicar. Gloria al Señor. Algunos de los comentaristas judíos dicen que platicaron de pie, comieron sentados como se acostumbra en aquel tiempo, como los que hemos andado en Israel sabemos, pero luego la conversación se puso más acalorada, más fuerte, cuando empezaron a decirle que venían a destruir a Sodoma y Gomorra. Pues Abraham no resistió, ¿verdad?, la tentación de empezar a discutir con los ángeles. Los teólogos dicen que uno de ellos era Dios mismo. Ahí es debatible eso, pero no es clase de teología, nada más estamos platicando. Y cuando están platicando de la misión que traían, Abraham se para en medio, entre los ángeles y entre la destrucción. Abraham se para firme entre la misión que traían los ángeles de destruir a Sodoma y Gomorra y entre el final que iba a tener Sodoma y Gomorra. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces dice la palabra del Señor en el versículo 22: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Destruirás los malos con los buenos? Y es una historia larga, pero ahí quiero basar el mensaje que el Señor me dio. Lo quiero basar en la parte B del versículo 22. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová, aún de pie. Estaba aún de pie. Alabado sea el Señor. Cualquier otro se hubiera derrumbado al piso con la presencia de Dios. Cuando Jesús aparece a Pablo, lo tumba el caballo, lo tira al piso. Cuando aparece a Juan el teólogo en Apocalipsis, lo tumba al piso, se cae al piso por la gloria de Dios. Y a través de toda la escritura vemos que cuando la divinidad aparece a alguien, lo primero que hacen es caer al piso y adorar y glorificarle. Pero dice la Biblia que Abraham era amigo de Dios, amigo de Dios. Y Abraham, dice la palabra, dicen los ancianos judíos, escritores, amén, gloria al Señor, dice la palabra que estaba de pie delante de Jehová. Alaba a Dios si puedes. ¿Quién sabe si yo me hubiera aguantado de pie? Pero dice la Biblia que Abraham estaba de pie delante de Jehová, aún de pie delante de Jehová. ¿Cuánto dice un amén todavía? A su nombre. Señor, intercediendo por Lot y Sodoma. Nosotros debemos de estar también de pie por las veredas antiguas de la fe.